Wellington Q es el campeón. Mi gente, yo soy un nuevo influencer de las redes sociales, de la juventud, de todas las personas, no solamente de la juventud, de las personas mayores de edad, de los adolescentes, de los niños que están perdidos en la droga, en los vicios, un influencer. Yo estaba confuso porque yo decía que cuando uno está empezando, uno tiene que manejarse obligado con un manejador, con un manager, pero no, uno puede solo. Uno no puede superar solo. Y cuando yo me puse a meditar y a meditar y a meditar, dije, no, no puede salir hacia adelante. Cuando yo le hice así, que me enfoqué con mi celular, empecé así, y así, que está, que está, que está, que está. Y solamente hay que tener fe y confiar en Dios. Yo siempre he confiado en papá Dios. Cuando mi mamá se murió, yo hice así. Me caí, me tupé ese hombro así. Yo dije, Dios mío, yo no voy a continuar hacia adelante porque mi mamá se me murió. Y después yo me puse a pensar con el otro hombro. Empecé a hacer así. La vida continúa. Acuérdate que nosotros nacimos para morirnos. Lo que tú haces bien aquí en la tierra, Dios te lo recompensa. Pero si tú eres cristiano, pero tú sabes como quieras cuando acabe el mundo. Ese no es el punto. Yo agarré y me puse para los míos. A mí me gusta mi música. A mí la gente me dice que yo no tengo talento, que yo qué sé yo qué. Yo no me llevo de la gente, yo me llevo de aquí. Yo me llevo de aquí. La gente me dice rapa a mi madre. Perdonen por la palabra, pero es que la gente lo dice así. Yo no me llevo de eso. Que en paz me la tenga mi Señor Jesucristo, mi Señor Todopoderoso, Papá Dios. Aquí yo estoy. He pasado, mira, por pila de circunstancias, porque yo cuánto, muchas personas que me tiran, que están conmigo, que me están apoyando, que me están soltando. Yo no les puedo volar eso. Yo no tengo rencor aquí. Mi corazón es así, súper grande. Pero no es que lo tengo grande para morir, sino que una persona abierta. Lucas y yo iniciamos juntos desde cero, empezamos a compartirnos ahí, a conocernos. Aquí está el primo Lucas, me lo enfócame al primo Lucas. Yo bajé aquí abajo, cogimos pila de lucha, yo bajaba mucho aquí, pero cuando me hicieron la calle nueva, la faltaron y cosas y me perdí. Anduvimos igual, casi me enteré, casi nos quedamos sin gasolina, pero llegamos. Estamos hablando con Lucas a ver si él quiere. De mí no, de mi parte no hay ningún problema, míreme a la cara. Yo le estoy hablando con el corazón, no le estoy hablando con mi mente, no estoy hablando con mis ojos ni nada, aunque es con el lado de los labios que están hablando y con mi boca, pero es de corazón. Lucas, vuelve conmigo, vamos a trabajar unidos, un solo movimiento o una nueva generación. Los hermanos HD, el poeta negro, Wellington Q y el primo Lucas y con César Peña. ¿Qué tú dices? Y nos damos las manos para que la gente vea que nosotros no tenemos rencor, somos familia, sangre pero, doble, no, por aquí no, y por no, aquí. No, no somos familia porque usted pusiste la tuya, te pusiste la Vamos a hacer así. Borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero. ¿Qué dice? Bueno, yo con César no vuelvo. Oye, ahora. Borrón y cuenta nueva, me vas a la mano a tu tira. ¿Qué es Wellington que te está hablando? Soy yo, no es César. ¿Qué es Wellington que tú hablas? Dame la mano, Lucas. Yo tengo mis cuentas de la mano. No, pero no te lo sueltes ni nada. Agarra la mano como un hombre. No, no hay espina ni nada de eso. Aquí lo que hay es felicidad. No, que usted no puede. Si quieres, búscalo en YouTube. Cero maldad, porque ustedes son familia. Yo soy influencer. Te pido, Lucas. Si tú quieres, no es obligado, no te tengo que poner, no estoy poniendo una pistola, no te estoy presionando ni nada. Dame esta prueba, que todavía está jugado ya. No te estoy poniendo una pistola ni nada. Hay que hablar con el jefe mío. ¿Con qué jefe? ¿Cómo se llama la compañía? Montilla Record. Ya tú sabes, bueno, tú estás en Montilla Record. Ese que me agarra y me está mandando. Vamos para su casa ahora mismo. Yo te llevo. Compadre, es que yo no estoy solo, ¿me entiendes? Ah, pero que te quita. Ahora, si él decide, ¿me entiendes? Son otras personas. ¿Dónde tengo? Búscame el contrato que tú tienes firmado con una persona. Con la barriga, ¿no? Entonces, tú eres libre. Él es el que me está ayudando. ¿Dónde está esa persona que te está ayudando? Lo que pasa es que yo soy sincero. ¿Dónde está la ayuda que nos está viendo? Vamos a dejarlo entonces. Ya ustedes saben, mi gente, no es mío. Volví aquí abajo. Ahora, si quieren dar un tema, yo pago todo. Ya ustedes saben, mi gente, den su comentario para después que no digan que soy yo el que tengo rencor, el que no quiere él, me dice que tengo que hablar con fulanito, qué sé yo cuánto. Él no quiere grabar conmigo, se lo pierde. Ya ustedes saben, mi gente, vienen nuevos proyectos nuevos con los hermanos HD y el poeta negro. Ya tú sabes que lo que él habló es el mejor, el nuevo influencer de aquí, República Dominicana, desde Higüey, transmitiendo en vivo.